Ya estamos de regreso aquí en La Manzana de Eva. Permítame recordarle los números telefónicos que tenemos para que usted se comunique con nosotros. Si nos está viendo aquí en la ciudad de Querétaro, el teléfono es el 295-9955. Pero si nos está viendo en San Juan del Río, el teléfono es el 274-8832. Comentarios, dudas, inquietudes, sugerencias, todo lo que usted quiera hacer a través de ese medio o el correo que tenemos electrónico, que es canal@siguenmediotv.com. O en Facebook, La Manzana de Eva TV, y ahí nos puede encontrar. También puede encontrar la información de todos los invitados que tenemos aquí en el programa, que nos acompañan, por si es que no alcanzó a tomar los números telefónicos, tiene alguna duda, quiere preguntarle algo a nuestros invitados. A través de estos medios lo puede hacer. Y pues también, hablando de invitados, nos da mucho gusto tener aquí a Carolina Uribe. Ella nos platica, como siempre, pues de los niños, de los chiquitines, y en esta ocasión nos va a hablar concretamente sobre las características que deben tener los cuentos que les leemos a los niños, de acuerdo a su edad, me imagino. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, Carolina. Qué bueno. Gracias. Muy contentos de tenerte aquí, porque pues eres una personita que la gente ya se acostumbró mucho a que nos das esas buenas herramientas y que te queremos mucho, porque por supuesto tienes a tu público. Así es de que pues vamos a platicar de estos temas que cualquier mamita que nos esté viendo, pongan atención si no han visto esta entrevista, porque aprendemos horrores, aunque tengamos hijos ya grandes, bueno, para no volver, dicen, no volver a echar a perder, ¿verdad? Vamos a hablar de esto de los cuentos. ¿Qué tan importante es según la edad del niño? Primero, buenos días, muchas gracias, ¿no? Ay, no, lo siento, les voy a robar como 30 segundos porque mi marido exige su saludo personal de parte de ustedes y mío, te amo, mi cielo. Entonces, hola. Hola. Un saludo. Un saludo. Acércate, marido, que un nunca saludo, en la vida, ¿verdad? Sí, gracias. Un saludo que, para tu esposa. Te amo, mi vida, porque sí, ya me reclamó que él nunca. Pero ahora sí. Edita los videos. Sí, él nos edita los videos y nos los sube a YouTube, entonces okay. Se merece su saludo personal. Ahora sí les voy a platicar del cuento. El hábito de la lectura es un hábito súper importante y es lo mejor que les podemos dejar a nuestros chiquitos como legado, ¿no? Ya cuando son más grandes pueden profundizar dentro de muchos de sus intereses en el tipo de lectura que les va llamando la atención. Este hábito se los podemos generar desde chiquitititititos. Desde que son muy bebecitos, lo podemos incluir dentro de la rutina del baño o de antes de acostarse. Lo bañamos, le damos su leche e inmediatamente después le leemos un cuento. Hay que permitirles a los niños manipular los cuentos. Esta parte de voltear las hojas, a lo mejor que lo chupen un poco cuando son muy bebés, que se den cuenta, aunque se brinquen cuatro hojas al pasarlas de un lado para el otro, que se den cuenta de cómo es esta parte, ¿no? La textura y ese tipo de cosas. Eso les va permitiendo tener el contacto con el libro. Sí, es muy importante porque ahora es lo que luego mencionamos en cuanto a los libros electrónicos. Es muy diferente la experiencia y la sensación de tener un libro en las manos a un electrónico. Sí, nada que ver porque además... Aparato, ¿no? Sí, no, yo creo que la diferencia más grande que tiene un libro electrónico a uno de verdad... Es, aparte de esta, una de poderlo tener como tu compañero de viaje, y la otra es que, bueno, en mi caso es muy cansado estar leyendo de forma electrónica y el de verdad nos permite un poquito más, ¿no? Pero ahora sí, déjenme les cuento cómo va esta parte de qué libros ir seleccionando según la edad. Cuando tenemos muy, muy, muy bebecitos, les decía que sí es importante ir desde el principio fomentando el hábito de la lectura. Cuando son muy bebés, hay que permitirles libros que a lo mejor son de tela o que son de plástico, vienen forrados, porque el niño tiene la capacidad de que sabemos que no ni va a romper las hojas y sobre todo el papel, cuando les damos libros de papel y los niños se lo meten a la boca, el papel se disuelve sí, y claro. Corren el riesgo de ahogarse. O pueden ser un poquito filositos también, ¿no? Sí, pueden ser. Sí, pueden estar, eso es algo peligroso, sobre todo en el momento que se lo llevan a la boca, parece mentira, pero el papel como se disuelve y se hace, sí, del papel al estarlo chupando se va disolviendo y entonces se les puede ir un cacho grande y imagínate. Se nos pueden ahogar. Cuando son muy, muy bebés, digamos hasta antes de los 2 años, lo ideal son libros que puedan chupar, ya sean de tela o de plástico, y de preferencia que tengan cositas que se puedan manipular. Hay libros de tela especial para bebés, que pueden perfectamente, que traen, no sé, si es de aprender a lavarse los dientes, entonces mi hijito puede sacar su cepillo de dientes y saca la pasta y dice que le pone todo de tela. Oye, y lo vuelve a poner en su lugar. Hay unos libros más grandes que otros. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo siento que las cosas no son por nada.
O sea, ¿por qué los hacen de un tamaño grande? ¿Por qué les ponen en tercera dimensión? Eso también desde que yo era pequeña, aunque no lo crean. Existían esos libros que les desdoblas y sale la imagen, ¿no? El elefante. Y sale el elefante, ¿no? Y sale, sí, sale la imagen como recortado en tercera dimensión. Exactamente. Todo eso tiene un porqué. Sí, todo eso tiene un porqué, estoy pero... Estoy hablando en serio. Eso es... Es de piedra. ¿Quieres un paso? No, gracias. Eso no estuvo bien dicho. Fíjate que cuando son muy bebés, no son buenos los muy grandes, porque pierden la capacidad de manipular. Cuando son muy bebés necesitan un libro ligero, algo que sí puedan efectivamente llevarse a la boca, arrugarlo, pasarle de aquí para allá. Ya después de los 2 años hay unos de cartón muy gruesos y empiezan a estos, los pop-ups, estos de que te brinca la cosa, claro, esa. Sí, que no son de la era de piedra. No, para nada. Okay. Para es que nada. Bien estoy para la era de piedra, ¿eh? Para nada. Esos empiezan como a partir de los 2, 3 años. Tu hijita está en edad ideal de empezar. Sí. Sí. A partir de los 2 años ya tienen la capacidad de empezar a seguir como una mini secuencia. El libro tiene que ser muy cortito, de frases cortas, sencillas, y preferentemente el dibujo es lo que más llama la atención. Los colores. Sí, a lo mejor esos libros que pasas una hoja y te dice, el perro tiene sed, ¿no? Y le das, busca agua. Y le, no tiene que haber como más allá, no más de 10 páginas, frases muy sencillas, frases muy cortitas. Estos los libros que traen el brincador, traen por lo regular eso. Son cosas muy llamativas, no necesitan como una secuencia importante y son frases muy cortas. Cuando mami lee este tipo de cuentos, desde muy chiquititos, que vaya señalando con el dedo lo que va diciendo. Esto fomenta una cosa que se llama lectura global. El niño de tanto escuchar va haciendo una relación en el cerebro mágico solito. No, va haciendo una relación de entre lo que me dicen con lo que estoy viendo que señalan. Y estamos fomentando de esta manera que la adquisición de la lectoescritura sea mucho mejor. A partir de los 5 años ya se valen estos libros todavía de tamaño grande. Sigue siendo predominante el dibujo. El dibujo sigue siendo lo importante. Pero las frases ya son como de parrafito. Ya tenemos 3, 4 oraciones dentro de la misma hoja de dibujo. Sí es, aquí, o sea, lo mismo, ir señalando con el dedo y nos vamos a ir dando cuenta que alrededor de los 4 o 5 años, cuando a un chiquito se le fomentó la lectura desde el nacimiento, a los 4 o 5 años va a empezar solito a adquirir el hábito de la lectoescritura. Y les voy a dejar un tip, así como de a partir de los 3 y medio, 4, para que adquieran solitos la lectoescritura, además de esta parte de estar leyendo los cuentos de esta manera, tapicen su casa. A la mesa le escribo mesa, ¿no? O sea, y se lo pego. Al refri le escribo refri y se lo pego. A la cama le escribo cama y se la pego. Todo ese tipo de cosas. A la puerta le escribo puerta y se la pego. Al papá le pones papá. Y... para que no le vaya a decir a otro. para que tenga bien identificado, sí, el origen. Esa idea está buena. Bueno, está buena. Eso va fomentando también la lectura global. Un niño que ha sido estimulado de esta manera, del nacimiento a los 4 años y medio, yo les aseguro que para los 4 y medio, solito empieza a hacer esta relación. Es un niño que aprende a leer solito y por consiguiente a escribir después. Sí, ese es como el gran secreto. Entonces, como así resumen, de muy chiquitos, cosas que pueden chupar, de buen peso para manipular, de muy chiquitos los grandotes no sirven. Mamá puede incluso inventar la historia. De preferencia tela o plástico, un poquito más grande, ya entra el cartón, ya se puede hacer libros más grandes, oraciones muy cortas, y para los mayores, oraciones un poquito más largas, sigue siendo predominante el dibujo. Aquí los libros, sobre todo, para niños, es muy importante las imágenes, ¿no? Las imágenes que tienen casi ya nos cuentan la historia. A nosotros ya grandes se nos hace muy obvio, pero para los niños me imagino que es la idea, ¿no? Que ellos vayan como relacionando una imagen con otra y vayan como deduciendo lo que está pasando. Exactamente, es muy padre también dejarle, o sea, que ahora léemelo tú. Y aunque no tenga nada que ver con la verdadera historia, no hay que corregirlo. El niño está estimulando su creatividad, el niño se está, claro, está estimulando la parte de una secuencia, él ya no me pierdo tanto dentro de una historia. Y puede él inventarse su propia historia, no tiene por qué ser exactamente lo que está escrito. Él puede interpretar las imágenes que ve de una manera diferente y además nos ayuda a saber cómo está viendo él el mundo. Claro.
¿Qué te parece? Bueno, es bien interesante, como siempre, todo lo que nos platicas, pero el tiempo se nos termina. ¿Pero sí, qué te parece? Sí, bueno, propuesta también del público, ¿eh? Si quieren saber algún tema en especial que tratemos aquí con la doctora Carolina Uribe, por supuesto que háganoslo llegar en la Manzana de Eva TV en Facebook. Y bueno, ahí nosotros te lo hacemos llegar, ¿no? Y tú perfecto. También nos dirás, ahí sí, está tu página. Está tu página. Sí, y si no, exacto, que me escriban carolinauribe@educandomentesquebrillan.com o en la página, que es educandomentesquebrillan.com, entren a contacto y con todo el gusto del mundo atiendo dudas, sugerencias, preguntas. Todo lo que el público tenga. Cambiando juntos desde sus primeros pasos. Y bueno, muchísimas gracias, Caro. Un placer, como siempre, amiguita hermosa, de que estés aquí con nosotros en el programa. Ahora sí, vamos a un corte. Vamos a un corte, pero regresamos con más aquí, en La Manzana de Eva. Así es.